Buenas tardes. Hoy la mesa redonda de hoy tiene el tema de cuál es la importancia de la astronomía en la sociedad. Los ponentes serán Gloria Königsberger, del Instituto de Ciencias Físicas, Luis Felipe Rodríguez, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, y su servidora Silvia Torres, del Instituto de Astronomía. Los tres somos miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me pasa la siguiente, por favor. El tema que yo voy a, con el que yo inicio es recordar que la astronomía está al centro de una de las de toda de muchas preguntas que tenemos, de muchos temas. Ha servido de es de gran importancia en términos de cultura y sociedad. Nos ha servido de inspiración, nos ha servido de conocimiento, también está muy relacionada con las demás ciencias y ciertamente es una promotora, una impulsora de tecnología y requiere alta tecnología y en ese sentido impulsa mucho el desarrollo de la tecnología. Me enfocaré a la parte inicial de cultura y sociedad y esos son los temas que voy a mencionar. La siguiente, por favor. Es que sí, me cuesta trabajo. Uno de las, bueno, podemos decir que en el pasado la astronomía se ha utilizado para medir el tiempo, marcar las estaciones y navegar por los vastos océanos. Es una de las ciencias más antiguas y por lo tanto la astronomía forma parte de la historia y las raíces de cada cultura. Nos inspira con bellas imágenes y promete respuestas a las grandes preguntas. A lo largo de la historia, los seres humanos han mirado al cielo para navegar, para decir cuánto plantar sus cultivos y responder preguntas sobre dónde, de dónde venimos y cómo llegamos aquí. Siempre ha tenido un impacto significativo en nuestra visión del mundo. Las primeras culturas identificaron los objetos celestes con los dioses y tomaron sus movimientos a través del cielo como profecías de lo que estaba por venir. Y repito, ha servido de inspiración a artistas y escritores en todas las culturas. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que ha sucedido históricamente y más adelante se mencionarán aspectos mucho más modernos. La siguiente. Quizá el gran cambio que ocurrió lo podríamos poner ciertamente con Copérnico y más tarde con Galileo, cuando aplica el telescopio a mirar el cielo y saca una publicación muy breve que se llama Sidereus Nuncius, donde ha revisado la Vía Láctea, ha visto múltiples estrellas, ha visto la Luna y los satélites de Júpiter. La siguiente. Además del Sidereus Nuncius, la siguiente, por favor. Por ejemplo, él pudo observar a Júpiter en 1613 y aquí son las notas que él hizo de las observaciones de Júpiter y sus lunas que estaba viendo que siempre lo acompañaban a Júpiter. Esto representó un cambio importantísimo en la visión nuestra, en la visión de los seres humanos hacia cómo es el mundo, cómo es el universo. La siguiente. De las lunas de Júpiter dijo que ya no tenemos no es nada más un planeta girando en torno a otro al tiempo que ambos recorren una gran órbita en torno al Sol, sino ciertamente cuatro estrellas que, como la Luna alrededor de la Tierra, recorren junto con Júpiter una gran órbita en torno al Sol en el lapso de 12 años. O sea, identificó perfectamente las lunas de Júpiter. Más adelante, la siguiente, también identificó que al observar Venus por el telescopio presentaba distintos aspectos dependiendo de la fase en la que se encontraba. Resultó que hay fases en Venus y eso lo pudo interpretar que es parte del sistema solar y que es un planeta interior a la Tierra en relación al Sol. La siguiente. Aquí vemos unas imágenes, una fotografía moderna de las fases de la Luna, perdón, de Venus,
y vemos las ilustraciones de Galileo, donde ve que en cierta manera está grande la imagen y en otras fases se veía pequeña, y es lo que da precisamente la idea de dónde está ubicada. La siguiente nos presentó Galileo presenta el modelo de Copérnico ya varios años después, bastantes años después, en 1632, y donde ya está ubicado el modelo de Copérnico, donde está el Sol al centro, los planetas, y aquí ya Galileo presenta a Júpiter con sus cuatro lunas. La siguiente. Por lo tanto, podemos decir que las aportaciones astronómicas de Galileo, pues son que había muchísimas más estrellas que las que veíamos a simple vista, la que ve el ser humano a simple vista, que la Luna y la Tierra son cuerpos opacos, que la Luna tiene montañas y valles y que tiene movimiento, nos permite ver más que nada más media cara o una cara, sino que se mueve un poquito más, y que Júpiter tiene cuatro lunas, que ya mencioné. La siguiente, también las fases de Venus, que mencioné, pues, porque presenta fases y tiene diferente tamaño aparente, y del Sol, pues que el Sol tiene manchas y que no son sombras de lunas, que era de lo que se pensaba cuando ya encontraron que el Sol tenía manchas, que el Sol gira y que las manchas son superficiales. Y es una aportación muy importante para reforzar la idea del universo copernicano. Seguimos, por favor. Ya después de esos grandes cambios que representaron un cambio tremendo en la visión de la humanidad hacia cómo es el universo, pues ya desde los 1600 a la fecha, ya conocemos o sabemos mucho sobre la estructura del universo. Sabemos que hay galaxias, sabemos que el universo está en expansión, que tuvo fases iniciales, que la expansión es acelerada. Todo eso ya lo conocemos. La siguiente, estoy dando una, además del sistema solar, ahora sabemos que son 8 los planetas, que no nada más está la Luna y las lunas de Júpiter, sino que hay 181 satélites naturales conocidos y cientos de miles de cometas, asteroides y objetos en el cinturón de Kuiper. O sea, nuestra visión de lo que es el sistema solar es amplísima, se ha ampliado inmensamente, bueno, en estos años de telescopio y de observación y de trabajo. Lo siguiente, también de las estrellas, por supuesto, se les ha estudiado mucho, nos ha permitido el tratar de entender a las estrellas, estimuló el estudio de la energía nuclear. Ahora conocemos modelos matemáticos cómo es el interior de las estrellas, se conoce su composición química, se conoce que estas cambian continuamente, que nacen y mueren, se empiezan y terminan, y que además conocemos que los materiales, la materia de la que estamos hechos, los sólidos y gases que tenemos en la Tierra, han sido fabricados en el interior de las estrellas. Eso lo sabemos ahora. Y decimos la siguiente, por favor, y la siguiente y es la última, que los planetas alrededor de otras estrellas, ya conocemos desde hace 25 años que hay planetas alrededor de otras estrellas, que hay más de 3.500 estrellas con planetas, se conocen más de 4.800 planetas, y ahora, pues, una de las preocupaciones o de los temas que se ha buscado averiguar es se busca detectar vida en otros mundos. Este es un recorrido de un trabajo de muchas personas que está modificándose continuamente, se está conociendo cada vez más, pero todo este conocimiento nos ha dado una apertura a entender qué es lo que nos rodea, de qué estamos hechos y estamos siempre con la pregunta de hacia dónde vamos. En fin, este era nada más para iniciar el programa y ahora le paso la palabra a Luis Felipe Rodríguez, que nos va a hablar ya más específicamente de aplicaciones directas de la astronomía.
Muchas gracias, Silvia. En efecto, yo voy a platicarles de algunas cosas que han ocurrido en las últimas décadas, de las que inclusive muchos de nosotros que tenemos suficiente edad hemos sido testigos y que la astronomía ha, digamos, propiciado. ¿Y cuál es la idea central detrás de esto? Pues la idea central es que hay un fenómeno muy importante, no solo para la astronomía, sino para todas las ciencias y para toda la humanidad, que es el llamado espectro electromagnético. Espectro, bueno, es el concepto de que la luz que nuestros ojos ven, que va del rojo al violeta, como la vemos en un arco iris, es solo parte de un fenómeno mucho más amplio. Hay otras formas de energía que son como luces invisibles, si ustedes quieren, que el ojo humano no puede captar, pero que si construimos un detector adecuado, las podemos detectar de igual manera que estudiamos a la luz. Y en esta primera gráfica, pues he puesto un como bosquejo del espectro electromagnético. Del lado izquierdo están las ondas de radio que se usan de comunicaciones para ver la televisión en los hornos de microondas. En el centro tenemos la luz visible, que como les platicaba yo, se descompone en un arco iris durante las lluvias o bien utilizando un prisma. Y ya del lado derecho tenemos formas de radiación que tienen más energía, como los rayos X y los rayos gamma, que tienen mucha utilidad en la medicina. Ahora bien, ¿en qué sentido la astronomía ha jugado un papel importante? En el sentido de anticiparse al uso de estas formas de energía al gran público. Los astrónomos y empujamos mucho a que se construyeran mejores detectores de estas distintas formas de energía, de estas distintas ventanas del espectro electromagnético, y estas cosas luego se increíblemente han llegado a la vida diaria, a la vida cotidiana, como vamos a ver en los ejemplos que les quiero mostrar. ¿Podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor? Bueno, los que tenemos suficiente edad nos acordamos que las cámaras fotográficas, ¿verdad? Uno compraba unos rollos de película fotográfica que se ponían en la cámara y con eso tomaba uno familia, de los hijos, de los tíos, y luego llevaba uno a revelar esa película. Y yo creo que como usuarios de eso estábamos contentos, nos funcionaba bien eso. Pero los astrónomos sabíamos que la película fotográfica es muy ineficiente, solo aprovecha uno de cada 100 fotones que le llegan. Entonces los astrónomos desde mediados del siglo pasado empezamos con que había que hacer un detector mejor y tendrían que apoyarnos los tecnólogos, los ingenieros y hacer un aparato mejor. Y esto finalmente culminó en lo que se conoce como los detectores digitales. ¿Qué son estos detectores digitales? Bueno, son ya no es la película fotográfica, sino que son, vamos a llamar así, matrices o arreglos bidimensionales que tienen unas pequeñas piececitas así, que pues, se les llama píxeles técnicamente, y que reemplazan de manera provechosa a la película fotográfica. Siguiente, por favor. Entonces, podemos ver aquí a estos dispositivos, se les llama en inglés CCD, dispositivos de acoplamiento de carga, quiere decir sus siglas. Y en la parte superior izquierda, pues vemos que hubo, que tenía 8 por 8 píxeles, una cosa completamente primitiva, pero esto fue avanzando y avanzando y avanzando, y ahora el número de píxeles es tan grande que estas cámaras toman imágenes competitivas o superiores
a las que tomaba la película fotográfica que todos usamos. Y en la parte derecha de la transparencia tengo a un técnico con la cámara digital que llevó un satélite muy importante que todavía está en órbita, pero ya no está funcionando bien, que tiene 95 millones de píxeles. O sea, 95 millones de piececitas de la luz. Ahora, increíblemente, las mejores cámaras digitales comerciales tienen ahora de ese mismo orden de píxeles, 50 millones de píxeles. Claro, no es el detector de ese tamaño, porque nadie va a andar con una maleta ahí cargando el detector. No, se ha logrado reducir el tamaño de esos detectores, de modo que en un pequeño detector de unos centímetros hay 50 millones de píxeles. Ahora, para la fotografía comercial, digital. Pero claro, mientras la astronomía continúa, hay un gran proyecto de un telescopio para censos celestes, que en inglés sus siglas van a ser LSST, que va a tener una cámara de 200 millones de píxeles. Algo realmente increíble que le va a permitir fotografiar de golpe grandes regiones del cielo. Entonces, este es un ejemplo de cómo la astronomía motivó y propició un desarrollo que ahora todos llevamos en los teléfonos celulares, ¿verdad? Que todos tenemos. Hay una cámara CCD que nos permite tomar fotografías y ya no hay que revelar nada y todo es mucho más sencillo. Siguiente, por favor. Ahora, esto no se ha limitado a la luz visible. En las ondas de radio ha habido situaciones similares. Quieren captar señales muy remotas que son extremadamente débiles y necesitan amplificadores extraordinariamente buenos, ¿no? Este no es el caso para un radio comercial, ¿verdad? Yo en mi casa tengo una televisora, un radio, y las señales son muy fuertes y las recibo sin problema. Pero si lo que quiero observar es una remota galaxia, necesito amplificadores especiales. De nuevo, esto en Japón ocurrió esta historia. Los radioastrónomos japoneses estuvieron también insistiendo a los ingenieros y a los tecnólogos, y dos ingenieros de los laboratorios de Japón, Fujitsu, Yamizu y Mimura, finalmente desarrollaron un nuevo tipo de amplificador, un transistor distinto a los transistores originales que se conoce con el nombre de transistor de alta movilidad electrónica, que es muy superior. El primer transistor que se construyó se utilizó en el radiotelescopio que ven en la parte derecha, que se encuentra en Nobeyama, en Japón, y al que hemos ido muchos astrónomos mexicanos a trabajar también. Entonces, de nuevo aquí, ustedes dirán, bueno, ¿y este transistor se usa solo para los radioastrónomos? No, está toda la tecnología de telecomunicaciones, de radar, que también trata de detectar señales muy débiles y requieren de estos transistores extraordinariamente superiores al transistor convencional. Y se utilizan mucho. Y ahora pues ya valen unos dólares cada uno, ¿no? Cuando al principio costaban miles de dólares cada uno. Esto también es común. Una vez que la tecnología madura, la fabricación de las cosas es muy económica. Bueno, para terminar, déjenme paso al otro extremo del espectro electromagnético. Siguiente, por favor. Y esta es una historia que yo conocí porque yo estudié en Cambridge, Massachusetts, en la Universidad de Harvard, ya que estaba construyendo satélites para detectar rayos X con propósitos astronómicos, en particular un satélite que se puso en órbita en los años 70, que se llamó el satélite Einstein, ¿verdad? En honor a Einstein, se le puso el nombre de Einstein, fue un satélite muy exitoso. Aquí tenemos a los técnicos trabajando en él, tiene unos 6 o 7 metros de largo, y ese mismo grupo
se empezó a plantear, bueno, nosotros sabemos cómo detectar rayos X, ¿no tendrá algún uso comercial esto? Y claro, a la vez hubo esta crisis en la seguridad, al viajar en los aviones, fueron los pioneros en la construcción de esos detectores de rayos X por los que pasan nuestras maletas, y, ¿verdad? Maletines que todos tenemos que sufrir cuando viajamos. Y esta compañía que se llama American Science and Engineering y que todavía existe, construyó infinidad de estos detectores que están ahí en los aeropuertos y que sirven para tomarle una radiografía, de hecho, a tu maleta o a tu bolsa y ver qué hay adentro. De hecho, con la crisis esta de seguridad, las cosas han avanzado al grado de que existen esos detectores que también utilizan rayos X, una imagen del cuerpo, y la verdad es que la imagen se ve como si no tuviera una ropa, y sirve para ver si la persona no está llevando algún arma, ¿no? Y esto también, la compañía esta, que parte del tiempo trabajaba en astronomía y parte del tiempo en la industria, construyó y sigue construyendo. Siguiente, de hecho, esta compañía les hace un aparato de esos del tamaño que quieran, ¿no? Aquí está un ejemplo de un aparato gigantesco que le hace la radiografía al camión conforme este pasa. Y se ve todo el interior del camión, pues, para saber qué es lo que lleva, ¿verdad? Y sabemos que es importante, por desgracia. Y esta compañía se ha beneficiado mucho y todo esto lo pudo hacer porque tenían la preocupación de detectar rayos X de los astros y ya luego encontraron una aplicación práctica en la vida cotidiana. Siguiente, pero bueno, la verdad es que ha habido otras aportaciones, tenemos muy poco tiempo y no las pude exponer, nada más déjenme se las menciono, la tomografía computarizada, mucho de la programación matemática que hay detrás viene de la astronomía también, se han desarrollado lenguajes de cómputo y paquetes de software, como se les dice, que y se usan ahora en la industria, y luego hemos sido pioneros en la colaboración internacional, los astrónomos de nuevo como que nos anticipamos a las necesidades del público. Nos dimos cuenta de que para hacer ciertas cosas era necesario que varios países colaboraran. Y desde principios del siglo pasado, por ejemplo, existe la Unión Astronómica Internacional, que la doctora Silvia Torres fue presidente en años recientes y que conoce muy bien, y que es una institución ejemplar y maravillosa, y que anticipó a la Organización de las Naciones Unidas y a todos los consorcios y tratados que se hacen ahora, reconociendo que pues lo mejor entre varios países. Finalmente, en mi última transparencia, pues tengo la verdad, es que podemos justificar muy bien la astronomía por sus usos prácticos, pero la verdad, esto también ya lo mencionó la doctora Silvia Torres, lo más importante es que nos permite ubicarnos con respecto al resto del universo. ¿Qué tan grande es el universo? ¿Cómo se formó la Tierra? Ese material que vemos en las estrellas es el mismo que nos forma a nosotros. ¿Habrá vida en esas estrellas? Y estas son preguntas que si bien en este momento no tienen utilidad práctica, son muy importantes y son las que motiva al ser humano a continuar superándose. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Gloria Koenigsberger. A mí me toca una parte aquí que voy a compartir con ustedes. Déjenme
lanzar aquí mi pantalla. Y Arturo, ¿me avisa si no se está viendo, por favor? Ok. Muy bien. Bueno, entonces Luis Felipe tocó temas que se relacionan con la tecnología que ha surgido de la astronomía a nivel mundial. Y me gustó mucho la palabra que utilizó, que los astrónomos nos anticipamos. Como dijo Silvia, nos anticipamos a una filosofía de nuestra ubicación en el universo con el descubrimiento que hizo Galileo de, entre muchas otras cosas, las manchas en el Sol, porque antes de eso se pensaba que el Sol era un astro perfecto y el que tuviera manchas era una visión de que nuestro Sol no era un objeto perfecto, además del movimiento de las lunas alrededor de Júpiter y nuestra ubicación como planeta alrededor del Sol. Nos anticipamos a nivel global de la globalización, como bien dijo Luis Felipe, la colaboración internacional ha sido una componente muy importante de la astronomía desde hace muchísimos años. También debo decir que la astronomía tuvo, hasta donde yo sé, la primera revista digital que se pudo acceder vía internet en 1995, el Astrophysical Journal Letters, una publicación científica especializada, apareció en esa época. Y bueno, a nivel nacional yo quisiera tocar un poco los temas en donde la astronomía en México ha tenido impacto innovador y ha impulsado el avance de las tecnologías. Probablemente podemos remontarnos a la época de los 1970s, cuando en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir se estaba construyendo el telescopio, uno de los telescopios que en esa época era de los más grandes del mundo, nuestro telescopio con un espejo primario de 2.1 metros de diámetro. Y ese telescopio se tenía que controlar, los telescopios se controlan por computadora. Y el sistema de control del telescopio se desarrolló por un grupo en México de jóvenes, ingenieros y físicos, que son iniciadores de una escuela de control en el país. Este es un ejemplo, este es un diseño del telescopio de 6.5 metros, con espejo de 6.5 metros que queremos para nuestro observatorio en San Pedro Mártir. Y lo muestro aquí nada más para destacar que esta estructura puede pesar alrededor de 200 toneladas y sin embargo el movimiento que tiene que hacer el telescopio son movimientos con precisiones de micras o menores. Entonces el control de los telescopios cada vez implica tener sistemas computarizados muy precisos y básicamente hoy en día los telescopios se les puede pensar en términos como son objetos robóticos en donde uno desde una computadora le da una serie de órdenes y el telescopio se mueve y se adecua a las condiciones que uno desea que tenga. Todo este desarrollo que se hizo en los 70s dio una primera derrama interesante, porque el sistema de control requería poder, valga la redundancia, controlar el telescopio con gran precisión y generar estos movimientos vía una computadora. En esa época esto era muy poco hecho, o sea, no era algo que era muy común. Y se acercó el Banco de México al Instituto de Astronomía para ver la posibilidad de que se desarrollara una máquina que grabara las placas que luego serían utilizadas para generar los billetes que en aquella época se utilizaban. Y ese fue el proyecto de Banco de México, que en su época fue un proyecto
no muy público, por razones obvias, pero bueno, ya tantos años después es algo bastante conocido. Entonces, eso fue una derrama directamente a lo que es una aplicación al uso del control de telescopios para algo muy específico, que es el grabado de placas para billetes. Otro proyecto también tuvo que ver con la fabricación de planos tridimensionales del país. El INEGI en esa época quería desarrollar maquetas de distintas regiones, y eso también fue un siguiente proyecto en donde se aplicó los sistemas de control por computadora. Entonces, bueno, en resumen, desde los 80s, 90s, los grupos, los distintos grupos en astronomía, inicialmente, principalmente en el Instituto de Astronomía, posteriormente en el CIO, Centro de Óptica en Guanajuato, en León, Guanajuato, en el INAO en Puebla. Entonces, en estos lugares se ha ido desarrollando la capacidad de construir instrumentación, ya no solo astronómica, perdón, sino instrumentación de diversa índole para diversos proyectos, pero con la característica que toda esta instrumentación lleva tecnologías de frontera. En los 90s también, como parte de la experiencia que se vivió en el desarrollo de estos sistemas, gente del Instituto de Astronomía, astrónomos, dieron asesoría a lo de la alerta sísmica, el primer sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México, y hubo numerosos otros proyectos que, bueno, en algún otro momento se podrían mencionar. En el año de los 2000 también se desarrolló un sistema que ahora es uno de los sistemas de pulido más interesantes, en donde se pueden pulir superficies que van desde lentes para sistemas astronómicos, pero también se pueden pulir piezas que se podrían colocar en los ojos, y cualquier superficie que necesite un pulido muy fino, la Hidra, este sistema desarrollado en el Instituto de Astronomía, lo puede lograr. Y bueno, nomás para acabar aquí de redondear, voy a mencionar brevemente el modelaje de las explosiones del Popocatépetl en 1994. El Popocatépetl entró en actividad y empezó a tener explosiones, y había incertidumbre en cuanto a cuál sería el radio peligroso, qué tanto se podía acercar a alguien al cráter, porque descubrieron que había gente que sufría quemaduras terribles a una distancia que se creía que era segura. Y en un grupo del Instituto de Astronomía, este grupo teórico que estaba trabajando proyectos que tienen que ver con flujos acelerados, jets y demás. Los jets son como flujos que salen, que emanan de los objetos astrofísicos. Ellos hicieron un modelaje en donde pudieron predecir cuál sería el radio peligroso alrededor del cráter, en donde pues no podría uno acercarse a la hora de una explosión, porque la onda de choque que salía podría provocar quemaduras muy serias. Okay, bueno, entonces, de los minutos que me quedan, quisiera dedicarlos a un proyecto que me tocó a mí vivir de primera mano, y fue la primera conexión de Internet en México. Yo creo que a nadie le tengo que platicar la importancia de Internet hoy en día, y más ahora en pandemia, que todo se hace de manera remota. Honestamente hablando, en 1980, 1985, cuando lo echamos a andar, jamás nos imaginamos que iba a tener este impacto. En aquel momento estábamos un grupo de astrónomos utilizando telescopios internacionales. Luis Felipe trabajaba con los radiotelescopios en Nuevo México, Estados Unidos. Yo utilizaba satélites de la NASA para observar en el ultravioleta y rayos X, y otros colaboradores hacían lo mismo, hacían uso de las bases de datos, y siempre implicaba hacer un viaje a estos sitios
para poder llevar a cabo nuestras observaciones y el análisis de los datos. Por ahí del 86, nos empezamos a enterar que la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, NSF, había instalado una red de fibra óptica que interconectaba 5 centros de supercómputo distribuidos por todo Estados Unidos. La estrella roja apunta al centro de supercómputo en Boulder, Colorado, que va a jugar un papel muy importante en el resto de esta historia. Entonces, cuando nos enteramos de que esto estaba sucediendo, evidentemente, lo primero que preguntamos es cómo podemos conectarnos nosotros desde México remotamente y tener acceso a estas redes que nuestros colaboradores y colegas en Estados Unidos ya estaban empezando a utilizar. Y hago énfasis, estaban empezando a utilizar estas redes en el 1900, a mediados de los 1980s. Bueno, como dice Luis Felipe, los que somos ya de suficiente edad como para recordar esas épocas, sabemos que inclusive conseguir una línea telefónica para nuestras casas era una cuestión milagrosa, el lograr conseguir una línea telefónica, mucho menos pensar en poder conectar una computadora y tener acceso vía una computadora a otro sitio, una computadora en otro sitio. Y pues en esas estábamos tratando de analizar y discutir cómo podríamos encontrar la manera de hacerlo, porque no había forma. En México había una red que era muy deficiente, operaba muy lentamente, tener permisos para usarla era cuestión casi imposible. Y en eso explotó una supernova y regresamos aquí al tema de la astronomía. Lo que estamos viendo son imágenes, es una imagen de la nube mayor de Magallanes, que es una galaxia pequeñita que está en órbita alrededor de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que es una galaxia bastante grande. Y bueno, esta galaxia vecina resulta que una de sus estrellas terminó su vida y explotó. Pero la gran novedad fue que fue la explosión tipo supernova más cercana a nosotros que se había dado en siglos. Y claro, fue la primera vez que una supernova explotó habiendo telescopios de nueva tecnología para esa época y detectores y más sistemas de análisis. Entonces, todo el mundo inmediatamente quiso tener los datos y la información de qué estaba pasando con esa supernova día a día. Y día a día, bueno, noche a noche, se observaba, pero se observaba en Chile, porque la nube mayor de Magallanes solo es visible desde el hemisferio sur. Entonces, en los telescopios de Chile se estaba observando, pero esta información no tenía forma de llegar rápidamente al hemisferio norte, a los colaboradores en Estados Unidos y Europa. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que era pues realmente relevante poder conectar las redes que tenían en Estados Unidos con el hemisferio sur y en Chile. Y fue cuando entonces se nos abrieron las puertas porque nos contactaron a preguntar si vía nosotros, vía México, habría posibilidad de llegar a los datos y tener una conexión vía red a Chile. El resumen es una larga historia, pero básicamente acabamos descubriendo que México había lanzado en 1985 un par de satélites de telecomunicaciones llamados Morelos, Morelos 1 y Morelos 2, fueron los primeros satélites de telecomunicaciones mexicanos, pero no llegaban hasta Chile. Pero aunque no llegaban hasta Chile, nos abrió, nos mostró el camino que podríamos tomar para conectar México con las redes de Estados Unidos. Y entonces, así es como surgió el plan. Usaríamos este sistema de satélites Morelos, que eran satélites mexicanos, y estableceríamos una conexión satelital
entre el Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, con la ciudad de Boulder, donde había un centro de supercómputo, y por ahí entraríamos a las redes de Estados Unidos. Y estas redes son las redes que eventualmente, unos años más tarde, se convertirían en Internet. Junto con este proyecto, establecimos el proyecto de conectar el Instituto de Astronomía en su sede en Ensenada con CU, el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca, Morelos, con Ciudad Universitaria, y nuestro observatorio en Baja California. También sería conectado a la red. Y de esta manera establecimos la primera red científica en México, haciendo uso de estas tecnologías. La NASA y la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos financiaron la estación en Boulder y la UNAM financió todo lo que hubo que poner del lado mexicano. Entonces, rápidamente nada más, voy a pasarles aquí unas fotos. Esta es con la instalación de la antena para que puedan ver cómo era. Es un plato de 3.7 metros de diámetro. Ahí estamos instalándolo sobre la azotea del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria. Aquí está ya armada en fechas ya más recientes. Todavía existe esta antena, queda ahí como vestigio histórico de lo que sucedió. Y un poco después logramos financiar y colocar una estación terrena ahí en el Observatorio San Pedro Mártir. Es la estructura pequeña que se ve detrás de este poste rojo y está junto al telescopio de metro y medio de San Pedro Mártir, que ya estaba, está desde el 68 en nuestro observatorio. Y bien, ¿cuáles fueron las derramas inmediatas? Porque todos sabemos cuáles son las derramas a largo plazo, pero las derramas inmediatas, que creo que poca gente maneja y entiende, tienen que ver con cómo se comunican las computadoras. Y en México, en los 80s, apenas estaba aprendiendo la comunidad que existía un protocolo de telecomunicaciones llamado TCP/IP, que es el fundamental, es sobre el cual se sustenta toda la tecnología de comunicaciones de Internet. Este es un software libre. Y al nosotros poder instalar finalmente una conexión a Internet y empezar a entrelazar diferentes instituciones a la UNAM, pues todo el mundo empezó a estudiar y aprender TCP/IP. Estamos hablando de finales de los 80s. Se arranca la red de la universidad. Se rompen las limitaciones en el uso transfronterizo de nuestros satélites porque había una ley internacional que prohibía, literalmente prohibía que aunque los satélites Morelos pudiesen transmitir fuera de nuestra frontera, prohibía que lo hicieran. Y logramos a través de nuestro proyecto romper ese monopolio porque el proyecto inicialmente era un proyecto estrictamente académico y eso no estaba contemplado en la ley internacional. Entonces pudimos transmitir con nuestros satélites afuera de la frontera mexicana. Hubo una modernización, fue necesaria la modernización de la legislación mexicana y otros países de Centro y Sudamérica gracias a la presencia de las redes. Y bueno, esto seguramente se hubiera dado, pero gracias a que las redes empezaron a permear nuestros países, esto empujó a que se hiciera más rápidamente esta modernización de la legislación. Se pudo descentralizar la investigación, a tener investigadores acceso a bases de datos, información, interacción con sus colegas. Pudieron entonces más fácilmente salirse de la Ciudad de México y los centros de investigación empezaron a crecer fuera de la Ciudad de México. Y obviamente todo esto incluía entrenamiento de estudiantes que se beneficiaron desde mucho antes de que las redes fueran públicas, en el sentido públicas de que uno pudiera contratar un internet vía un servidor tipo Telmex o parecido. Mucho antes de eso, ya los estudiantes en las universidades estaban empezando a tener acceso a redes. Entonces, bueno, las derramas a largo plazo, obviamente no se las tengo que
mencionar, cosa que nunca nos habíamos imaginado que podría suceder a esta magnitud a la que ha sucedido. Y creo que nomás voy a concluir, bueno, un comentario más, es que nosotros echamos a andar nuestra primera conexión de internet en 1989, pero Telmex y demás proveedores de servicio empezaron realmente a proliferar y a dar servicio a la sociedad 10, 12 años después. Entonces, todo esto lleva tiempo. Y claro, el desarrollo de internet empezó desde los años 1960. Así que hay que recordar siempre, otra vez usando esta palabra de anticiparse, es que la ciencia se anticipa a las necesidades y a veces se anticipa por muchísimo tiempo. Y creo, nomás voy a terminar con estas dos frases célebres que siempre ahora me dan risa cada vez que las recuerdo y bueno, al público al que le platico la historia también le da risa. Estas frases célebres las escuchamos en 1986 cuando andábamos buscando el financiamiento para conectarnos y eran, ah, las redes, ¿para qué sirven? No sirven para nada. ¿No? Son una cosa experimental para ver si las computadoras se pueden hablar una a la otra. Y la otra era, ¿por qué invertir tanto dinero para unos pocos astrónomos? ¿No? Y bueno, creo que la moraleja es, uno nunca sabe a dónde vamos a llegar cuando se tiene este tipo de proyecto. Pues les agradezco mucho la atención y voy a dejar de compartir la pantalla y regreso aquí ya con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Creo que han sido muy interesantes sus comentarios. No sé si ya haya preguntas del público, porque ciertamente yo tengo más comentarios, pero creo que el tiempo se nos va a echar encima, pero así es que me gustaría oír si hay preguntas del público. Podemos continuar, doctora, y en los últimos minutos, si hay alguna pregunta, yo se los indico. Muy bien. Bueno, yo creo que es fantástico todo lo que se está diciendo aquí. De todas maneras, de las aplicaciones internacionales que se mencionan, nos faltaron muchas que decir. Nos faltaron de las de Wi-Fi, por ejemplo, que se desarrolló por los radioastrónomos australianos, para enviar datos en forma masiva, y ahora lo usamos continuamente. Todos necesitamos el wifi para llegar al restaurante y pedir, oye, ¿cuál es la clave del wifi? Porque me quiero conectar con quién sabe quién, y no quiero gastar mis datos de teléfono. En fin, entonces, hay muchas otras aplicaciones que han sido promovidas por astrónomos. Yo lo que les digo, tú hablas de anticipar, yo digo, además de anticipar, los astrónomos somos muy ambiciosos y siempre queremos más, más delicados y con más detalle. Y esto requiere que la tecnología se desarrolle. Entonces, somos un promotor importante de tecnología y se ha mostrado históricamente en todo el mundo y también en México, en varios otros ejemplos que se pueden dar, que nuestra pasión por saber más lleva a este desarrollo tecnológico acelerado de alguna manera. No sé si quieren comentar algo, Luis y Gloria. Bueno, yo añadiría a la lista de frases célebres una que en los años 80 yo traje dos modelos de Estados Unidos, y uno se lo puse a Jorge Cantó y uno lo tenía yo, e mensajes escritos. Pero luego decidimos, ¿a quién le interesa mandar mensajes escritos? Esto no tiene ningún futuro, y guardamos los módems. Y no nos dimos cuenta que eso es lo que ahora es una industria de miles de millones de dólares. Pero creo que como mexicanos estamos un poco negados a entender ciertas cosas, ¿verdad? Porque en esa época, como digo, Gloria, era imposible hacerle una llamada telefónica a tu abuelita porque no funcionaban los teléfonos, no había teléfonos. Entonces estábamos como que nos faltaba visión. Un poco, sí. Gloria, ¿algunos comentarios? Sí, nos faltó también hablar de el Big Data,
¿no? Ahora son palabras así que se manejan por los big data. Bueno, big data, datos grandes, los hemos estado manejando los astrónomos desde los CCDs, ¿no? Desde los CCDs que quizás desde antes estamos hablando de miles de millones de estrellas, catálogos con muchos números y entonces por un lado tenemos conjuntos de datos gigantescos y también las cuestiones de supercómputo. Entonces, no mencioné eso, pero también a la hora de que nosotros estábamos buscando conectarnos a los observatorios, había varios astrofísicos mexicanos que habían estado trabajando con equipo de supercomputadora que en esa época estaba apenas surgiendo, uno en Alemania y otro también en Estados Unidos, y Luis Aguilar, Pepe Franco. Y ellos tenían que acceder a estas computadoras remotamente y eso también empujó hacia que lográramos el financiamiento para la conexión de Internet. Pero toda la cuestión de Big Data, el análisis y manipulación de datos, eso viene desde la astronomía desde hace muchísimo tiempo. Definitivamente. Y bueno, y en ese momento, además, al principio de las épocas que tú hablas también de los 80s y 90s, el control de instrumentación que se ha hecho de astronomía ha sido muy delicado. Sí ha habido control de instrumentación y robótica, etcétera, en la industria, pero la precisión que requiere astronomía resulta ser más alta que la que se usa, por ejemplo, en la industria automotriz. Entonces, entonces tienes tú que preparar a los técnicos y tener los instrumentos que miden con esa precisión, que puedan hacer todo este control de movimientos con esa delicadeza. Y creo que el astrónomo que está pidiendo eso, está requiriendo eso, sirve de motor para ese desarrollo. Creo que sí ha habido una gran influencia en todo el mundo en todos esos aspectos. Y el otro aspecto que sí se mencionó, pero que me gusta recordar en estos momentos, la parte internacional. Los aspectos internacionales de astronomía han sido también de avanzada. Los aspectos de hacer, en un momento dado, las revistas astronómicas de Europa, que llevaban años, siglos algunas, de operación, decidieron unirse y juntar fuerzas, y esto ha llevado después a ser el grupo europeo de astronomía, y como fue uno de los elementos hacia la Unión Europea, en fin, es que es un promotor de la diplomacia. De alguna manera, la astronomía lleva a contactos internacionales en elementos pacíficos, y esto permite una relación muy amplia entre las personas. Creo que ese es otro más. Es que tiene muchos méritos, tiene muchas derramas, tiene muchas, muchas facetas. Y repito que la poesía y la filosofía y muchos otros aspectos se han alimentado de ver el cielo. Quizás también podría yo añadir, ahorita que mencionaste la Unión Europea, la Unión Europea, a la hora de que construyeron ya el consorcio para hacer sus telescopios en Chile y en otros lados, fomentaron de una manera muy inteligente en la industria. Entonces, la industria de alta tecnología en Europa está sumamente desarrollada gracias en parte a que esta tecnología tan fina, tan avanzada, tan precisa que se requería para los telescopios, era una tecnología que el observatorio, bueno, todavía lo hace un concurso y dice: nosotros necesitamos un aparato que haga esto. Y entonces la industria nacional de los diferentes países compite, producen sus diseños y compiten entre ellos para lograr el contrato que los astrónomos
me van a dar la empresa para que esa empresa desarrolle en conjunto con los astrónomos el instrumento. Y a la hora de estarlo desarrollando en conjunto con los astrónomos, hacen lo que acaban ustedes de decir, que empujan la frontera, ¿no? Empujan la frontera de la tecnología más allá y se logran cosas sensacionales. Yo creo que en México eso es lo que nos ha faltado esta parte del poder vincular lo que queremos hacer y lo que se desarrolla con la industria nacional para poder lograr ese avance en la industria. Claro que sí, parte es que no hemos tenido suficientes fondos para seguir haciendo instrumentación, pero lo que puedo decir es que con la instrumentación que se ha hecho de los concursos que se han ganado para los instrumentos del Gran Telescopio Canarias, aquí en México, se ha influenciado a los ingenieros del CIDESI, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Industrial, no sé, es uno de los centros CONACYT. Entonces sí se les pidió más de lo que estaban preparados en ese instante, se les pidió más de lo que sus instrumentos medían, sus instrumentos de medición de alta precisión y sus tornos, etcétera, de alta precisión. Resulta que no tenían la precisión que nosotros requeríamos y se notó y se les hizo notar eso y ha sido estar jalando, estar trabajando todos juntos para lograr un instrumento fino que se ha logrado. Y pues es muy interesante que todo eso salga de la astronomía o como producto de la astronomía. Correcto, sí. También la industria aeroespacial, de hecho. Por supuesto. Aprovechar muchísimo. Si consiguiéramos recursos para colaborar, o sea, no hacerlo nosotros solitos, pero sí los astrónomos mexicanos participar en un proyecto de un satélite astronómico, entonces la industria aeroespacial mexicana podría también entrar en ese tipo de concursos y beneficiarse y avanzando. Pero bueno, son cosas para otra charla, yo creo. Claro que sí. Se dice que por cada dólar que la NASA ha gastado en sus proyectos espaciales, la industria aeroespacial ha ganado $7. Sí, o sea, se ha tenido que desarrollar para hacer esos proyectos, y ese desarrollo tiene consecuencias industriales, etcétera, que los aprovechan, por supuesto. Exactamente. Pues sí, necesitamos muchas cosas, pero por lo pronto disfrutamos mucho nuestra actividad de astronomía, y creo que es un privilegio ser astrónomos en este momento. ¿Más quieres decir algo más? Porque creo que ya estamos terminando. Bueno, yo creo que algo muy interesante es plantearse en qué época de la historia hemos sido los astrónomos o bien más útiles o bien más reconocidos. Y no está muy claro, ¿no? No está muy claro eso. Por ejemplo, la época de Galileo, como dijo Silvia, fue una época en que los astrónomos, sin querer, revolucionaron toda la concepción del universo. Y creo que no ha habido algo paralelo desde entonces. Pero no sé, es muy interesante esta influencia de la astronomía en el resto de la sociedad. Definitivamente sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias aquí a los compañeros Arturo y Ángeles que estuvieron aquí atentos por nosotros. Y pues hasta la próxima. Seguimos. Muchísimas gracias, doctora Silvia, doctora Gloria, doctor Luis Felipe. Increíble la conferencia. No pude poner todos los mensajes en pantalla, pero les dejan muchos saludos. Les gustó mucho la conferencia. Agradecer mucho el conocer esta parte. Solo ya para cerrar y despedirnos, pues sí, resaltar esta parte. A veces es difícil ver la aplicación o los beneficios o las ventajas que tiene la astronomía en la sociedad, y así como de muchas otras ciencias, pero siempre está ahí, ¿no? Al final todo lo que tenemos hoy en día y que nos hace tener una vida mucho más sencilla o con herramientas mucho más adecuadas, pues muchas veces sale, o la mayor parte de las veces sale de la investigación científica.
Entonces, con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho por la conferencia, por esta excelente conferencia. Esperemos que tengamos una en un futuro más adelante para poder seguir hablando de estos temas. Buenas noches y buenas noches a todos los que estuvieron con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias.